Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, me dispongo a estar en tu presencia con la esperanza de que oirás mi clamor y sabrás entender todo lo que sucede conmigo y cuán difícil es para mí salir adelante ahora que las complicaciones afectan mi vida. Me postro ante ti, amado Dios, para que recibas con bondad mis ruegos y puedas ayudarme a sanar mis heridas con tu amor y tu palabra. Necesito de ti, mi Señor, porque solo tú eres en quien puedo confiar y el único capaz de levantarme de todas mis caídas. Las situaciones del mundo, lo que sucede a mi alrededor, me han ocasionado que sienta en mi interior un profundo quebranto. Muy difícil es seguir avanzando cuando la situación se complica y solo hay espacio para el dolor y la desesperanza. Mucho tiempo he andado en desesperación, con el aturdimiento en la cabeza que no permitía pensar en soluciones. Mucho tiempo he tenido ideas de dejarlo todo, de renunciar a todo lo que he logrado y pensar mejor en dejarme vencer. Así me encontré, Señor. Y es lo que he sentido por bastante tiempo, porque como ser humano sé que puedo cometer errores y que muchas veces esas mismas equivocaciones vendrán a mí para hacerme dar cuenta de todo lo malo que hice, porque sin querer dañé a quienes me importan y sin querer pienso en mis hermanos y hermanas en el mundo que sufren a diario por las injusticias de este mundo, porque aquí reina la maldad y muchos hombres y mujeres han elegido el mal camino y obran de acuerdo a su propia creencia y siguen sus propios preceptos. Y no te temen, mi Señor, sino que obran de manera contraria a lo que tú aconsejas. Y por eso, esta sociedad se ha perdido de formas muy lamentables. Todos estamos a merced de este pecado, Padre Santo, y a diario más y más son atraídos a los malos caminos. Te pido que sepas perdonarme, Dios de misericordia. Mira mi corazón y comprende este dolor. Tú sabes que el arrepentimiento es sincero, que mis ganas de volver a comenzar son verdaderas y realmente deseo que todo mejore para mí y para el resto. Ayúdame a corregir todos los errores que he cometido. Ayúdame a obtener el perdón de parte de todas las personas a las que he ofendido. Y no permitas que vuelva a obrar mal y perjudicarles, porque mi prójimo es tan importante para mí como mi propia alma. Dios de sabiduría, otórgame la oportunidad de pensar mejor las cosas para que de esa manera todas mis acciones conduzcan hacia un bien mayor. Dame la fortaleza para enfrentar cualquier situación de premura y saber tomar la mejor decisión. Siempre voy a alabarte, mi Padre Celestial, por cada bendición que has entregado a mi vida.
cada obsequio tuyo que me ha sido dado con amor. Cada regalo divino me ha traído mucha dicha, mucha alegría, por la cual siento ánimos de sobresalir y obtener la victoria en esta prueba. Te doy gracias, mi Dios, por permitirme orar y hablar así contigo, porque siento plena confianza de poder decirte todo lo que mi corazón siente. Bendito sea, Señor. Amén. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 71. En ti, Señor, confío, que no me decepcione. En tu justicia tú querrás defenderme. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, de las garras del malvado y del violento, pues tú eres, Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud, en ti me apoyé desde mis primeros pasos. Tú me atrajiste desde el seno de mi madre, y para ti va siempre mi alabanza. Pero ahora, para muchos, soy un escándalo, y solo me quedas tú, mi amparo seguro. Llena de tu alabanza está mi boca, de tu esplendor el día entero. No me despidas ahora que soy viejo, no te alejes cuando mis fuerzas me abandonan, pues mis enemigos hablan contra mí y los que esperan mi muerte hacen sus planes. Dicen, Dios lo ha abandonado. Persíganlo y agárrenlo. Nadie lo ayudará. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a socorrerme. Que queden humillados, cubiertos de vergüenza, los que me ponen acechanzas. Que el insulto y la infamia los envuelvan a los que quieren mi desgracia. Yo entonces siempre en ti esperaré y te alabaré como no se ha hecho nunca. Mi boca contará tus obras justas y tu salvación a lo largo del día, pues son más de lo que podría decir. Ahondaré las hazañas del Señor, recordaré tu justicia que es solo tuya. Oh Dios, me has enseñado desde joven y hasta ahora anuncié tus maravillas. Si ahora estoy viejo y decrépito, oh Dios, no me abandones. A esta generación anunciaré tu poder y a los que vengan después tu valentía y tu justicia, oh Dios que llega al cielo. Pues, ¿quién como tú, oh Dios, que has hecho grandes cosas? Tú me hiciste pasar tantas penas y miserias. Volverás para hacerme revivir y me harás subir de nuevo del abismo. Volverás a ponerme de pie y tendré de nuevo tu consuelo. Entonces te daré gracias al son del arpa por tu fidelidad. Oh Dios, con la cítara te entonaré salmos, oh Santo de Israel. Te aclamarán mis labios y mi alma que tú redimiste. Tarareará mi lengua todo el día. Es cierto que Él es justo, pues están confundidos y humillados los que querían mi desgracia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Digamos ahora el Gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.